Bueno, por suerte vuelve la aventura a Salamanca y concretamente al restaurante Rivas, esos 30 días, que luego son más, pero bueno, los llamamos así, los 30 días del atún rojo, ¿verdad, Juanma? Que ya estamos, bueno, ya lleváis unos días en plena ebullición y desde luego con el restaurante lleno de atún. Sí, huele, el restaurante Rivas huele atún en el mes de mayo y junio. Llevamos desde, bueno, llevamos ya una semana y bueno, el éxito es rotundo. Lo cual nosotros, el tema del atún, ya lo he dicho muchas veces, que para nosotros es primordial en el restaurante y que son 2 meses de muchísima actividad. Los 2 ejemplares que tenéis ahora mismo en el restaurante venían directamente de la Almadraba de Barbate y además casi nadando los trajeron. Sí, bueno, ha sido nosotros este año ha sido el atún más fresco que hemos tenido nunca. Después de 12 años nunca habíamos conseguido tener un atún pescado por la mañana y que nosotros por la tarde hemos podido deshacerlo, hacer el ronqueo, prepararlo, congelarlo. Bueno, estaba la carne viva. Especialmente ese día había habido levantada en Barbate y bueno, ha sido pues un éxito lo que es la frescura del producto. Es un lujo para los que venimos a degustarlas, pero también habéis visto trabajar a Ana y a Sara con este gran producto. Es un lujo para quienes están en la cocina poder trabajar e inspirarse con este producto de 10. Sí, bueno, el tener la suerte de poder trabajar en nuestra cocina con un producto de esta calidad para nosotros es vital y a nosotros también nos encanta. Bueno, de hecho, Ana y todos los compañeros de cocina lo hacen con muchísima ilusión y muchísimas ganas porque es un producto 10. En principio son 600 kilos de atún que hay que venderlos, que bueno, va muy bien todo encaminado y yo creo que a últimos de mayo habrá que traer otro atún o ya veremos a ver si despiece o lo que veamos. Porque sí, claro, el éxito es rotundo, ya no sé qué debemos deciros. Los fines de semana están prácticamente ocupados y ya han dicho y en la cocina que se va a alargar hasta últimos de junio porque hay clientes de fuera que han llamado para fines de semana, para los últimos fines de semana de junio, y va a haber que tener atún. Entonces, si tenemos que tener atún los fines de semana, vamos a tener que tener la carta hasta últimos de junio. Tenemos muchísimos platos crudos, que por eso hay que congelar el atún. O sea, el atún no se puede servir sin congelar. Y vamos, el atún de Almadraba, que nadie piense que lo come fresco, que es mentira. El atún de Almadraba se puede comer fresco hasta el día 6 o 7 de junio. A partir del día 6 o 7 de junio, la Almadraba se cierra. Todo lo que trabajamos producto de Almadraba, atún de Almadraba, es congelado. El cual está garantizado el éxito porque ellos congelan a menos 60, menos 80 grados, no hay ningún problema. Tenemos en la carta nuestra de atún, tenemos recetas de unas 40 recetas, 42, de las que hemos hecho nosotros aquí. De acuerdo que es un tartar, que en todos los hay tartar, pero nosotros tenemos nuestra receta a nuestra manera. Un ceviche, que en todos los hay ceviche, pero nosotros lo tenemos a nuestra manera. Y como hemos ido evolucionando, pues tenemos unos 42 recetas más o menos. Sí que es verdad que son recetas que, bueno, las hemos copiado de otro sitio, nosotros las hemos transformado a nuestra manera y Ana es una de las cosas que tiene claro. Ana, donde va, se trae la receta. Sí que está claro que ella luego le da su personalidad. Este año hay 2 o 3 recetas nuevas, bueno, que además han tenido un gran éxito. Que, por ejemplo, el que tenemos aquí, que lo llamamos atún a la cubana, es un concepto de atún como si fuera un arroz a la cubana, con su plátano frito, su huevo frito, el arroz en vez de ser arroz, es un fideo de arroz. Bueno, es un concepto que nosotros tenemos. El éxito es rotundo. Se habrán vendido estos días 25 o 30 raciones y a la gente le ha encantado. Y luego, este año hemos añadido una receta nueva, también que es el atún a la orza, porque Sergio, un compañero nuestro de aquí de cocina, tenía la ilusión de a ver cómo quedaba y lo probamos antes con atún congelado, antes de traer el nuestro, y nos gustó mucho cómo funcionó el producto y cómo funcionó la receta y de hecho, bueno, está funcionando muy bien y el éxito es rotundo también. Bueno, aquí veis el gran trabajo, no solamente durante las jornadas, sino que obviamente ellos ensayan, preparan, se inspiran antes de que empiecen y luego también es algo que estáis todo el año pues también investigando, probando, porque ellos suelen tener atún todo el año, pero como ya hemos dicho, el atún fresco ahora es la temporada y es cuando tenéis que aprovechar. Que llevamos muchos años y sabemos cómo vamos evolucionando. El tema del maridaje es vital. Nosotros cuando tenemos alguna jornada, cuando hacemos algo que nos gusta, procuramos que el maridaje sea perfecto. Hemos incorporado bastantes vinos blancos y el atún
Va con tintos, con blancos, con rosados. El atún marida con todo. Va con el vino que te guste. Sí, va marida con todo. Una cosa curiosa que no he contado, nunca la voy a contar ahora. Hay un libro de cocina de 1802 que tiene tres recetas de atún, que nosotros las tenemos y estamos haciendo algo. El atún a la orza viene por ahí por una cosa que vimos en un libro. Está todo inventado. O sea, que no se descubra que el atún es de ahora. El atún, he dicho que tengo un libro de cocina de 1802 que tiene tres recetas de cocina, lo cual son tres recetas que las tengo guardadas como, vamos, como ahora un paño. Eso es una maravilla.